Con nosotros en el paseo de los estudiantes desde Yaritagua, el maestro Pablo García y su aliento creativo para el encuentro nacional del movimiento del cuento y la tradición oral. Por noveno año se realiza en Yaritagua este gran evento patrocinado por nuestro alcalde, escritor, miembro fundador de este movimiento hace 10 años, cuando no era alcalde todavía, pero sí era escritor y editor. Por eso es tan importante para nosotros esta fiesta de la palabra creativa que hace de Yaritagua nada más y nada menos que la capital del cuento, la capital del aliento creativo, que en el caso de Pablo se convierte en música de bienvenida para todos los cuentacuentos, para todos los hermanos y hermanas de la palabra semilla y para nuestro querido público de todo el municipio, porque este noveno encuentro es una onda expansiva de la acción por la cultura comunal. ¿Verdad, Pablo? ¿Cómo lo dices tú? Lo digo.